Hey, ¿qué pedo? Ya tiene rato que quiero hacer este tipo de videos para el canal. Lamentablemente pues no había yo tenido tiempo y aparte pues siempre no me aguanto las ganas de escuchar las canciones nuevas que salen y pues ya cuando las escucho digo, hubiera hecho una video reacción de esto, pero este día apenas hace unos 2 minutos acabo de ver la notificación de que subieron un video, me apareció en videos recomendados y en serio me quedé con cara de... What the fuck? Vi que Jessie Baez sacó una canción, un feat con Paty Cantú. Entonces, imagínense, esto es muy muy interesante debido a que, pues, como ustedes saben, Jessie Baez hace rhythm blues, hace como un trap future y, pues, Paty Cantú es más pop. Entonces sí me entra mucha curiosidad de saber qué tal suena esto. La puse, estaba yo escuchando los primeros 30 segundos y dije, espera, mejor voy a hacer la video reacción para subirle ya contenido de este canal porque lo tengo bien descuidado, así que pues vamos a darle y hay que poner la canción y a ver, vamos a ver qué rollo. Ok, la canción es en vivo, así que pues vamos a ver qué tal. Cuando sonrío en el espejo, la soledad de mi reflejo. No me perdona que no estés aquí. Siento que sigue congelado el tiempo. Va repitiéndose. Bueno, hasta el momento va un poco lento, pero vamos a ver qué tal. Una parte de mí. Mi mundo sigue girando sin ti. Los días han perdido su color. Y sigo vivo aunque no estés aquí. Tú, sinceramente, está rifando demasiado. Me gustó. No, en serio, jamás, jamás me lo hubiera yo imaginado haciendo esos flows. Pero pues sí le quedan, la verdad, hay que aceptarlo. Sí le quedan. Me gustó. Vamos a continuar porque, uff, creo que ya viene la parte de Jessie. Extrañarte así no es fácil disimular. Sigo con la fantasía de volverte a encontrar. Ignoras mis mensajes y aún así te quiero llamar. El proceso es difícil y eres difícil de olvidar. Extraño cuando sentía tu deseo. Rozar tu piel y prendernos en fuego. Comerte la intimidad. Tú eres mi más grande prioridad. Volada, volada por parte de Jessie Baez, definitivamente. No se podía esperar más. Que me voló la mente, me gustó demasiado. Por parte de Paty Cantú, creo que sí fue muy versátil al hacer este tipo de género. La verdad, me gustó demasiado. Sí tiene, digamos que, pues ya lleva tiempo haciendo pop, entonces, como que tiene su toque, aunque quieras o no, sí suena unos pedacillos, suenan como muy pop. Pero la verdad es que utilizó unos flows que para mí dije, wow, cuando empezó a hacer ese flow, ¿sabes? De dije, wow, what, ¿qué está pasando aquí?
pero la verdad es que suena muy muy bien. Y por parte de Jessy Baez, pues, ¿qué se podía esperar de Jessy Baez? Obviamente, pues, se espera siempre todo y siempre canción que saca, la verdad, la mayoría de las veces siempre la vuela, si no es que siempre la vuela. Entonces, uff, no sé ustedes, comenten aquí abajo qué tal les pareció. ¿En serio se esperaban este feat? Porque la verdad, yo no, es algo muy wow. Pero esto me gusta demasiado porque créanme que siento que para los músicos independientes esto está ayudando demasiado. Antes cuando escuchabas que, por ejemplo, a lo mejor ya me estoy desviando un poquillo del tema, pero siento que sí entra. Por ejemplo, cuando habías escuchado que pues los americanos hicieran feats con gente latinoamericana, muy rara a la vez. Y la verdad, pues era, antes costaba demasiado. Y últimamente hemos estado viendo que hay más featurings entre latinoamericanos y americanos, y la verdad esto suena demasiado. Y por ejemplo, esto está bien porque la gente está empezando a abrirse más de mente, está conociendo más géneros, y featurings como este de Jessy Baez con Paty Cantú, wow, o sea, seamos realistas, esto le va a ayudar demasiado a Jessy Baez, que es lo que necesita, porque Jessy Baez tiene demasiado, demasiado para dar. Y ahora que hizo un feat con alguien que hacía pop, yo siento que mucha gente ya va a empezar a escuchar a Jessy Baez, más de la que ya lo escuchábamos. Y la verdad, le deseo lo mejor a Jessy Baez. Y comenten aquí abajo qué les pareció, en serio que estoy como que en shock, no me lo puedo creer. Y pues suscríbanse, denle like, voy a seguir subiendo video reacciones. Igual publiquen aquí qué canción quieren que escuche. Y cada vez que pues obviamente haya un estreno o algo así interesante, avísenme para que yo pues suba video reacción y les diga mi opinión y todo. Y la verdad, un abrazo, estuvo genial esto, y nos vemos en el próximo video. Yeah, just for fun.